¡Bataristas! ¿Cómo están todos ustedes? Yo soy Juan Barato, primer año de eldrumblog.com. Después de, ¿cuántos son? 272 posts en nuestra página www.eldrumblog.com. Después de 45 videoblogs, más otros videos que no se contaron como blogs semanales, así que hagan la cuenta de cuántos videos fueron. Ha sido nuestro primer año lleno de mucho éxito para nosotros, muy contentos de toda esta gran labor y el apoyo de todos ustedes, los que han estado desde el principio, los que nos han cogido ahí a lo largo de estos meses. Muchas, pero muchas gracias de todo corazón a todos ustedes, los que están viendo este video, los que nos han apoyado en algún momento o los que nos siguen apoyando a todo este proyecto del drumblog.com. Hace un año, recuerdo. Así es nuestro primer video que se llamaba ¿Qué es el drumblog? Y aparecía bastante tieso porque estamos en pleno invierno en Francia. Y contaba sobre qué era el drumblog, pero básicamente lo que decía eran como algunas expectativas. ¿Expectativas? Sobre lo que esperaba que pasara con el drumblog.com, más sin embargo no sabía a quién le iba a hablar. No tenía ni idea quién eran las personas que iban a estar interesadas por este proyecto. Muchas cosas buenas que recibí de parte de todos ustedes y que nosotros tratamos de llevarles toda esta información, todas estas cosas buenas a todos ustedes para que la aprovechen al máximo. Ha sido un año de mucho trabajo, ha sido de mucho amor por esto, no solamente por la batería, sino por el hecho de transmitir toda esta información a todos ustedes. ¡Uy, feliz cumpleaños, Dromblos! Yo creo que es más que justo que celebrar con un traguito. Los menores, no, los mayores de edad, ok. Celebrando nuestro primer año, gracias a todos ustedes. ¡El Dromblos! Por este año lleno de información, entrevistas a todos los que han sido parte, a los que nos han contribuido con su tiempo, las entrevistas, todas las noticias, a todos los viajes que hicimos. Nos fuimos al Music Mess en Alemania. Terminamos, hace un año estábamos en Francia, ahora estamos aquí en Australia. ¿Dónde vamos a estar dentro de un año? No lo sé. Esperamos que mucho mejor y obviamente sobre todo con el apoyo de todos ustedes. Primer año, muy contentos con todo lo que ha ocurrido en este primer año. Salud, señoras y señores. ¡Ay! Que sean muchos más. Ahora, sigamos con la segunda parte después de esta celebración. Que ahora me pongo más sabrosón con este traguito. Vamos a hablar entonces de lo ocurrido en el NAMM 2013. Impresionante, nuevos productos, nuevas cosas deliciosas para nosotros bateristas. Así que vamos a hablar sobre los escogidos por el Drumblog, los mejores productos o los más llamativos del NAMM 2013 para todos ustedes. Platillos, baterías, redoblantes, todo lo que nos gusta a nosotros. Después de un año de harto trabajo, de batería por todos lados, pues vamos entonces con este recuento de lo más espectacular de el NAMM 2013 para todos ustedes, los drumblogs que nos visitan acá en el drumblog.com. Dame otro traguito ahí para ver. ¡Ahí está bueno! ¡El drumblog! Primer aniversario. Pasa a la conferencia NAMM 2013 llena de productos, llena de excelentes nuevos productos para nosotros los bateristas. No podemos hablar de cada uno de los nuevos productos que estarán en el mercado en este 2013, pero escogemos entonces una selección de lo más impresionante, de lo mejor para aquí del drumblog.com para todos ustedes. Empezamos con Gretsch, que está cumpliendo 130 años, el 130º aniversario. Está cumpliendo años igual que el Drumblog, nosotros cumplimos uno, Gretsch cumple 130 años. Y para celebrar sacaron un kit con Maple, completamente igual que sus baterías USA Custom, pero con un acabado Birdseye Maple espectacular, exquisitos redoblantes también con Birdseye Maple. Y hablando de redoblantes de Gretsch, excelentes nuevos redoblantes. Gretsch siempre ha tenido un arsenal de redoblantes bien bueno, bien interesante, que todos los bateristas casi que tienen que tener un Gretsch en su colección. Redoblantes en madera Stave, por primera vez Gretsch experimenta con el Stave, este tipo de construcción que da un sonido mucho más sólido, mucho más, con mucha articulación, mucha proyección, muy fuerte de sonido de esas maderas. Taylor Hawkins saca un nuevo Signature Snare con Gretsch, hecho en acero, acabado negro, cromado, aunque el redoblante particular que tiene Taylor Hawkins tiene los accesorios dorados, muy al estilo del Black Beauty, este con los dorados, con el accesorios dorados. Muy bonito, muy poderoso, muy brillante, ya que es acero, muy rockero. Bell Brass, nada más tengo que decir Bell Brass. Gretsch saca un nuevo redoblante Bell Brass, legendario, la calidez de la madera, el sonido fuerte y cortante, el metal mezclado en este redoblante que tiene dinámicas para regalar. Increíble el nuevo Bell Brass, bien interesante estas cosas nuevas que propone Gretsch aquí en el NAMM 2013. Los redoblantes, algo que tienen que ver
De nuevo, obviamente vamos a estar pendientes para hacer un análisis de producto próximamente. Los redoblantes de Gretsch para el 2013. Sonor la saca del estadio con su redoblante Signature del señor Gavin Harrison. Un redoblante espectacular hecho de 6 capas de birch, si no me equivoco. Con un acabado oscuro, cromado. Accesorios hechos todos a la medida de lo que el señor Gavin Harrison quería. Quería unos super hoops especiales en la parte superior con triple flange hoops en la parte inferior, que ellos llaman hoops híbridos porque tienen estos dos tipos. Los bearing edges en la parte superior son más redondeados, un poco más vintage, que le da un poco más de contacto con el parche. Entonces hay más sucediendo con cada golpe, mientras que el bearing edge inferior es mucho más agudo, que le da mucha sensibilidad a un redoblante. Espectacular, un redoblante hecho muy a la medida de Gavin Harrison. Inclusive trae este redoblante unas sordinas plásticas hechas especialmente para este redoblante, que se puede escoger entre 5.25x14 y 5x12, ambos espectaculares. Y viene también con su forro hecho por Hardcase, especial para Sonor, y trae alambres especiales, 3 diferentes alambres si no estoy mal, hechos por Sonor, que son de muy buena calidad, con diferentes configuraciones para diferentes sonidos. Este señor verdaderamente es como un científico loco del redoblante y quiso plasmar todo eso en su redoblante Signature, que tiene un sonido, verdad, impresionante. Sonor la sacó del estadio con eso. ¡El Drum Block! Primer aniversario. Hablando de redoblantes espectaculares, DW nos mostró sus nuevos redoblantes, de los que ya habíamos hablado aquí en el drumblog.com. Habíamos hablado de este Acrolite de DW, que es un aluminio mucho más delgado que el aluminio que tenían anteriormente, que era de 3 milímetros de grosor. Tienen también su redoblante en concreto, impresionante. Aún digo, un redoblante en concreto es como... pero es impresionante el sonido que tienen. Pero particularmente DW se alió con Sabian, la marca de platillos de Canadá, para sacar una versión de su redoblante, uno de sus redoblantes más conocidos, el Edge. Un redoblante hecho con, normalmente con unos aros hechos en brass. Pero en esta ocasión, DW utilizó bronce B20, especialmente hecho con platillos que algunos de sus artistas habían roto y los devuelven a la fábrica. Lo volvieron a fundir y con este bronce B20 hicieron los aros o los edges de este DW Edge. Y el centro, que normalmente tiene una madera maple o la que ustedes quieran escoger, tiene una madera espectacular, porque John Good no se iba a dar el lujo de dejar este redoblante así como muy normalito que digamos, y le pone una madera birch que estaba sumergida en un lago, si no estoy mal, en Maine, en los Estados Unidos, hace 200 años. Es una madera que supuestamente John Good tiene 900 años el tronco donde sacó este birch, o sea que es algo de locos. Es un redoblante único, un redoblante de colección. No solamente lo que suena, sino como el valor y el significado de ver estas marcas trabajando juntas. Y hablando de marcas que trabajan juntas, sale de la combinación de una marca de baterías y de platillos el redoblante hecho por Bosphorus Snare Drum, hecho realmente por Parra Drums, porque es una marca venezolana. Viene haciendo redoblantes y baterías hechas en construcción Steve desde hace un buen tiempo, con un sonido impresionante. Bosphorus brindó al señor Parra unas partes de sus Master Vintage, de su serie Master Vintage, que él utilizó dejando una cámara de aire y utilizando 2 diferentes maderas al estilo, digamos, un poco como el Edge, utilizando puy venezolano, una madera de Venezuela en la parte superior, y un maple italiano en la parte inferior. El sonido es realmente fantástico, es un sonido muy sensible. El sonido tiene un cuerpo que no sé si tiene que ver con el hecho de la cámara de aire que hay entre los 2 láminas de bronce B20 de Bosphorus, o la combinación de maderas con el bronce, pero es algo realmente impresionante, muy musical. Tama ofrece una nueva serie insignia que supera, digamos, que a la Star Classic, que era como su serie insignia desde hace un buen tiempo. La marca acaba de sacar una serie llamada la Star Drums, y es extraño porque Tama, para los que no sepan, antes se llamaba Star Drums. Y a lo largo de toda su historia, todas sus series han tenido en parte el Star metido en alguna parte. Star Classic, Swing Star, Rock Star, R Star, todos tienen como el Star metido por ahí. Ahora, esta nueva serie llamada la Star Drums es hecha de verdad impresionantemente, con mucho detalle, un trabajo muy artesanal, hechas en maple y en bubinga, parches remo, hechos de verdad con mucho detalle.
acabado, el interior es acabado, lacado a mano. Es una cosa de locos, de verdad se ve impresionante. Este tema dice que estas baterías son mucho más musicales, que tiene una respuesta para ese baterista que quiere que su batería sea supremamente expresiva. Magníficas. Vamos a ver qué acontece con las Star Drums de Tama. ¡El Drum Block! Primer aniversario. La noticia más grande de Pearl es que regresa una de sus baterías. Si bien no es la batería más fina o la más de precio más alto de Pearl, nunca lo ha sido, pero es una batería que como que guarda un sitio importante en el corazón de los bateristas que quieren y que les gusta esta marca Pearl, es la Export. Había sido sacada del mercado por la Visions y vuelve la Export a la Pearl. No de la misma manera de antes, hay nuevas modificaciones, mejor sonido, mejor look. Para esos que buscan un sonido oscuro con mucha proyección, mucho punch en vivo y por qué no para el estudio, Yamaha ofrece para el 2013 una nueva versión de baterías en Oak. Ya ellos tienen la Oak Custom, pero quisieron lanzar la batería, la Live Custom. Las Yamaha Live Custom están hechas en Oak con una fuerza impresionante. Teníamos a Tommy Aldridge tocando la batería ahí en el NAMM 2013 en directo, un sonido realmente poderoso. Vale la pena que observen estas nuevas Live Custom de Yamaha. Otra marca que realmente me impactó con lo que mostraba en el NAMM 2013 es SJC Custom Drums, o SJC Custom Drums, para los que no entendieron. Mostró, como siempre, ellos tratan de innovar sacando cosas que a veces son como, no sé de para qué sirve, pero a veces le pegan al marrano y salen cosas que son verdaderamente interesantes. SJC sale con un set que traía un bombo con un bombo adentro del bombo. Impresionante, hagan de cuenta como ponerle un subwoofer que pronto con un micrófono interior puede captar mayor resonancia. Ellos dicen que da un sonido aún más poderoso, con mucha resonancia, con mucho sustain, con mucho punch. Y visualmente, teniendo el bombo exterior en acrílico, uno puede ver el bombo al interior y uno dice, un bombo dentro de un bombo. ¿Qué está pasando acá? Todo el mundo tuvo que ver con este redoblante Lego de SJC, un redoblante blanco, digámoslo así, de 10 plies en maple, que en la parte del centro tenía un inlay de Lego verde, donde se veían cada una de esas cositas donde se pueden poner los muñequitos, y también tenía un muñequito puesto en el redoblante. ¿A quién se le ocurre poner Lego en un redoblante? Es más allá del sonido, que pues es un redoblante 10 capas, hecho muy bien, hecho con sus bordes, con todo muy perfectamente hecho. Pero el hecho de que se vea interesante, si uno quiere ponerle un Lego, si uno le gusta, qué sé yo, Superman o algo, ellos lo pueden hacer y eso es bastante interesante. Por otro lado, también tenían un redoblante hecho con un uniforme, un disfraz de Pee-wee Herman, que fue hecho a la medida para el redoblante. Es una cosa de locos. Bien interesante esto. No solamente una propuesta estética, es una propuesta también de sonido en algunos casos con estos nuevos redoblantes, baterías y tambores de SJC. ¡El Drum Block! Primer aniversario. Pasando de baterías y de redoblantes, vamos a hablar ahora de los platillos, de los nuevos platillos que ocurrió en el NAMM 2013. Ya nos apuramos, ya nos están haciendo la señal de que tenemos que apurarnos. Platillos, empecemos con Zildjian, que cumple 390 años, la marca estadounidense más antigua y entre una de las más antiguas del mundo en realidad, salió con una nueva versión de la serie A o la serie Abdis, la serie con la que empezó realmente esta marca, la Abdis Zildjian Company, y hicieron una nueva como remodelación de 20 de sus modelos. Le quitaron un poco de peso a los platillos, trataron de mejorar un poco las campanas en ciertos modelos, trataron de cambiar un poco el perfil para tener un sonido un poco más clásico, un poco más ligero. Algunos platillos estaban poniendo un poco como duros, algunos rides como el Medium Ride, que es uno de los clásicos de la Avery Zildjian, estaba sonando ya un poco muy apretado, no le daba el crash, entonces trataron de modificar un poco el diseño de estos para dar un sonido aún más versátil, muy honorando pues el sonido real de los Avery Zildjian que aparecieron desde los años 20, finales de los años 20. El Sweet Ride, que es el platillo más vendido de la serie A, o Average de Zildjian, consiguió un hermano. 21 pulgadas era el más conocido por todos ustedes. Acaba de salir un nuevo Sweet Ride de 23 pulgadas. 23 pulgadas. La serie Z3 o Z3, antes llamada la Z Custom o Z Custom y antes llamada la Z, ha sido eliminada, ha sido descontinuada por completo. Y algunos de estos modelos serán llamados los Heavy Crashes, que estarán incluidos en la serie Avedis. Platillos como el Trash Ride de 19 pulgadas y los China de 19 y 21 pulgadas, los
Ultra Hammer Chinas, que a veces me escapan, también vendrán a formar parte de la serie Avedis, la Z3, que descontinúa algunos nuevos modelos, algunas modificaciones como su logo en la serie ZBT y la ZHT, en lo nuevo de Zildjian para el 2013. Se bien anunció los ganadores del Symbol Boat, que fueron escogidos por los matrices que se metieron en la página symbolboat.com, y los modelos ganadores fueron el AAX Air Splash, los AAX Explosion Hats, el fabuloso AA Bash Ride y el AAX Freak Crash. Todos estos platillos estarán disponibles ya en el mercado con un sonido espectacular, bien interesante estos platillos. El señor Jojo Mayer estuvo lanzando también el Hoop Crasher, un tipo de entre platillo, entre chopper, que se le puede colocar al redoblante o por qué no a un tom, a lo que a ustedes se les ocurra, para producir sonidos industriales, bien electrónicos, y con las manos de Jojo Mayer esa cosa suena impresionante. Otro de los grandes en los platillos, Feisty, lanzó junto al señor Vinny Colaiuta, uno de sus más recientes endorsers, una nueva versión de los Fórmula 602, llamada las Fórmula 602 Modern Essentials. La gracia es que Vinny quería combinar el sonido de los Fórmula 602, clásico, tradicional, un poco brillante, con los sonidos un poco más cálidos, complejos, un poco trashy de la serie Signature Traditionals de Feisty. La combinación de estas dos series con un poco más de producción, un poco más de volumen, era lo que quería el señor Vinny Colaiuta, que él mismo estuvo presentando estos platillos en el NAMM 2013. Está muy contento con esos platillos y no quiere que lo llamen como una serie Signature Vinny Colaiuta, sino una serie que él ayudó a crear, lo mismo que pasó hace ya varios años con Zildjian, cuando ayudó a sacar la serie A-Custom, para los que no sabían. Son los platillos que él está utilizando recientemente, actualmente, con el señor Sting. Unos platillos, verdad, muy interesantes, con un sonido, como él llama, medio achocolatado. Bien interesantes, hay que observar entonces, hay que estar pendientes de estos nuevos Feisty que vendrán muy pronto al mercado para todos nosotros. ¡El Drum Block! Primer aniversario. ¿Listo? ¿Terminamos? A celebrar entonces ahora sí el primer año de drumblock.com. Muchísimas gracias a todos ustedes. El otro día recibí un mensaje muy interesante que decía que al principio yo era un poco más como tímido, un poco más como con pena frente a la cámara, y yo realmente, aunque ustedes no lo crean, soy realmente tímido frente a las cámaras. A mí no me gustan las cámaras, a menos de que esté tocando, me parece perfecto, pero aquí sentarme y hablar así era algo que antes a mí me daba pavor. Pero con el tiempo, uno sabiendo que hay personas que están viendo el video, que uno aprende a conocer quiénes son las personas que están del otro lado, qué quieren, se vuelve casi como si estuviera de verdad hablando con todos ustedes, y toma como una... ¡Wow! Se nos está dañando aquí el escenario. Toma un sentido completamente diferente que lo que era al principio. Entonces, obviamente, puedo ser un poco más abierto. Y me alegra que les guste. Me alegro que haya como una conexión mucho más íntima entre nosotros, los drum bloggers, y aquí su servidor. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana con un videoblog un poco más didáctico, con más cosas que aprender. Hoy fue un poco más de celebración. No se pierdan todos nuestros videos, no olviden suscribirse, no olviden visitarnos en nuestro grupo de Facebook con más de 1500 personas. Impresionante, no lo puedo creer. Un año llevamos al aire, que sean mucho más, celebrando con todos ustedes. Brindo por el drumblock.com. Ay, se me acabó. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Juan Barato. Chao. ¡Que viva el